Hola chicos, buenas noches. Damos un minutito más y ya empezamos. Empezamos, ya es el último módulo, perdón, bueno, fuera, ¿verdad? Ya es el último módulo. Ya es la última semana del, del módulo 6, entonces ya es la semana decisiva para aprobar para el módulo. Y pues sobre todo para los que están en situación de, de riesgo de baja temporal, es el momento para, para que no vayan a reprobar este módulo y realmente los, los den de baja. Esta semana igual son dos actividades, pero ya saben que el proyecto integrador es el más el que tiene más peso en su calificación final, entonces para que de ese se pongan las pilas. Es tell me about your family y traveling around, eso va a ser nuestros temas de de esta semana. Van a entregar el foro de clase, es un foro de clase nada más, reflexión de mis evidencias, es muy importante que hagan la reflexión de mis evidencias. También les aparece ahí, sí, antes de que se me olvide, evaluación de facilitador y tutor. Para que tampoco se les pase, si sí es importante, nos ayuda mucho saber en qué podemos mejorar, qué les gusta más, qué sienten que nos hace falta de brindarles. Todo, todo con el objetivo de que, que mejore Prepa en línea. Entonces es el momento de que hagan sus comentarios. Y el proyecto integrador que les decía que es el que tiene mayor peso en su calificación final. También por ahí hay unos ejercicios, esos ya saben que son de práctica, sí será bueno que los hicieran, pero denle mayor peso a lo que sí se va a calificar, porque veo muchos de ustedes que, que no han realizado ninguna actividad integradora y si sí tienen todos los ejercicios. Es muy bueno eso, pero sí es importante que, que realicen las actividades que, que califican. La actividad de foro de clase. My Family Tree va a moderar el facilitador y su primera participación va a ser compartir eh, en PowerPoint, en una diapositiva de PowerPoint, su árbol genealógico. Debe de tener al menos a seis miembros de su familia. Pueden poner este, abuelitos, eh, su mamá, ustedes, no sé si tengan hermanos, ahí ustedes los, los van acomodando según les den seis miembros de su familia. Y va a contener imágenes y audios. Las imágenes, si, no, si ustedes gustan subirlas de sus familiares reales, digamos, pueden subirlas, sino también pueden poner fotos, pueden poner dibujos de, que encuentran en internet. Pero bueno, pues digo, sí es lo ideal que pusieran a su familia, pero bueno, igual y muchas personas son como más reservadas y no, no les gustaría compartir exactamente las fotos o no tienen las fotos de todos sus familiares. Entonces, lo, lo importante es que sí sean seis miembros, ¿no? Eso es lo importante. Y también va a contener audios. Entonces, va a tener la siguiente información. El nombre, name, la edad, de hecho, se los voy a poner, este, la profesión u ocupación y el parentesco. La segunda y la tercera participación. Van a entrar a las diapositivas de alguno de sus compañeros o compañeras y van a hacerle comentarios respecto a su árbol genealógico o alguna pregunta también. Todo obviamente en, in en inglés. No sé, pueden preguntar eh, eh, qué será bueno. Mmm, y, por ejemplo, si su hermano mayor vive todavía con, en la casa. Entonces, por ejemplo, ¿Does your brother live with your parents? Que sería, ¿tu hermano mayor vive con, con tus papás? Pueden preguntar eso. ¿Qué otras cosas podrían preguntar? Eh, ¿Who's your favorite brother or sister? ¿Cuál es su hermano o hermana favorito y por qué? Ahí podría otra otra pregunta que se me ocurre. Eso lo tienen que hacer con otros dos compañeros. Y eh, los comentarios, ya saben, máximo cinco líneas. Responder la, la pregunta detonadora, que sería la diapositiva, y las otras dos serían réplicas. Les pongo aquí un ejemplo de, del árbol genealógico. Digo, obviamente tienen que poner más, ¿no? Son seis. Aquí nada más les puse tres miembros. Y les pongo, ahí sería el nombre cuántos años tiene, a qué se dedica y cuál es el parentesco. Y pueden poner, es, bueno, este se los puse aquí, no, no necesariamente tienen que poner el escrito, pueden ponerlo en Word, en, un, en una libreta, donde ustedes quieran, para que a la hora de que estén presentando su diapositiva puedan grabar el, el audio. Y pues ya tienen ahí como su acordeón para, para checar el audio, ¿no? Y ya pueden estar señalando allá en su diapositiva. The one in the picture is Gloria. She has been married with Carlos since 1945. Both have 80 years old. Los dos tienen 80 años. They are my grandparents. Son mis abuelos. They have one son and four daughters. Que sería un hijo y cuatro hijas. One of them is Elizabeth, my mother. She used to work as a secretary. Nowadays, it's a housewife. Que housewife es amada de casa. Like gran, my grandma. Pueden poner grandma o pueden poner grandmother. De las dos formas es correcto. Obviamente, grandma es como más, más coloquial, más en una plática así como de amigos. Más formal sería grandmother. Igual, grandfather, también pueden poner grandpa. Eh, my grandfather worked for the Navy years ago. Y así no es nada más como para darles una pista de cómo pueden hacer su, su acordeón. Ustedes van a poner su árbol genealógico y van a explicar en audio eh, el parentesco, los años, y si quieren algún, algún comentario, para que puedan subirlo el, el archivo a la, a la plataforma. ¿Esta actividad tienen alguna duda? Digo, lo que más me preguntaban era si tenía que hacer forzosamente fotos de, de sus familiares. Pueden poner fotos de alguien de, en internet, eh, pueden poner así como les puse yo aquí, ¿no? Los dibujitos. El chiste es que lo importante que usen el inglés para, para hacer su audio, que usen el inglés para comentar a, a sus compañeros, lo mismo que vengan las características que les ponía y nombre, edad, ocupación, profesión y parentesco. Esta actividad, entonces, ¿no hay dudas? No. Sí, no. Ya Jorge nos dice que no. ¿Alguno del, de los demás que andan por aquí tienen alguna duda de esta actividad? No dejen de hacer el foro. Se los repito hasta el cansancio y no me quieren creer, pero ha habido alumnos que se van a periodo de recuperación o que ya en periodo de recuperación no alcanzan el 60 porque no tienen el, el 20% de los, de los foros. Entonces, sí es importante que lo realicen, no. No lo dejen ahí a la ligera. Entonces, si no hay dudas de esta actividad, pasamos al proyecto integrador, que es el que les digo que se puede decir que es el más importante de todas las actividades, porque es como el, el proyecto final, ¿no? Y es My House and My Community. Van a repasar la unidad 6 y 7, que son los integrantes de la familia. Hay para que ven ven este que tienen por ahí los dibujitos y los nombres, entonces para que le den una repasada de los integrantes de familia, ocupaciones y profesiones, y también de lugares públicos, partes de la casa y direcciones. Van a utilizar there is, que es para singular. Acuérdense que is es el verbo ser para singular y there are para plural. Por ejemplo, si es eh, de singular, Mm, gasolinería, gas station. There is a gas station, que ese es el singular. Si hubiera, por ejemplo, muchos árboles. Eh, there are four or oh, five, cinco, five trees at the corner. Corner es esquina. Es, esos vocabularios no recuerdo si venían ta, tal cual. Me parece que si sí, ahorita más adelante les, les pongo los, los ejemplos. Pero si no, de todas formas se los subo, que sería derecha, izquierda, en la esquina. Eh, al final, semáforo también se los voy a poner. Eh, y bueno, tienen que utilizar esto, ¿no? There is y there are. Eh, y van a entregar la presentación de PowerPoint. Ahí hay varias actividades que tienen que, que realizar. En la diapositiva número uno, se los puse así, diapositiva por diapositiva, para que sigan ese orden. En la diapositiva uno, el título del proyecto integrador, que sería My House and My Community, el nombre completo de ustedes, el nombre de su facilitador o facilitadora y el grupo. Todo eso es lo que tienen que poner en la en la diapositiva número uno entonces no se compliquen es solamente los datos de la diapositiva número dos lo que tienen que poner es van a bueno ya les aparece ahí el diálogo y ustedes van a complementar con lo que les piden aquí en este caso en el cuadro verde entonces está Laura y Dani y Laura le pregunta a Dani cómo llegar a la casa de a su casa no entonces, pues van a poner lugares de referencia, nombres de las calles, sigue el diálogo y después, esta este ya la había corregido porque está mal en su diálogo, drugstore va junto. Esa es un error ahí que tiene la plataforma, pero drugstore es, es junto, que sería... Bueno, igual lo mismo, tienen que. Les pone ahí cómo llegar a la farmacia, tienen que explicar al, dónde dónde está la farmacia más cercana de, de su casa. Obviamente van a poner cosas de referencia, ¿no? Cosas vistosas, por lo que les decía, la, la gasolinería, este, en el tercer semáforo, ¿qué otra cosa pueden ser? ¿El súper? O estar al lado de la casa roja. No sé, algo así. Entonces, en la segunda diapositiva van a complementar el diálogo con el que les aparece en el recuadro. Bueno, es la diapositiva 2, ¿no? Lo que les decía. Y también tienen que insertar un croquis que correspondan a las indicaciones que proporcionaron para llegar a su casa y a la farmacia. Ustedes van a tener que hacer el croquis, ya sea que lo hagan en Paint. Que igual y lo, lo hacen a mano, le toman una foto con su celular y ya suben la foto. Si no se les da eso de, de estar haciendo como dibujitos. Eh, por ejemplo, aquí supongamos que, déjenme ver si aquí aparece una farmacia, hotel, fire station, gas station. Bueno, supongamos que adentro del hospital hay una farmacia. Entonces aquí sería... Eh, There is, vamos a empezar desde aquí, desde hasta abajo. Déjenles pongo. Aquí no, empezamos desde aquí. Este es nuestro punto de partida. There is, porque es singular. A gas station at the, que sería la izquierda. At the left, les voy a poner eso, derechas y izquierdas. At the left, y ahí tienen que dar vuelta, ¿no? You have to turn to the left. Entonces aquí ya vamos. There are two, dos, trees near, cerca, a fire station, que sería bomberos. At the fire station, en la. En los bomberos, turn to the right, que sería la vuelta a la izquierda. Todo eso se los voy a, perdón, a la derecha, se los voy a poner. El turn, el corner, corner es esquina. Luego así, at, igual, at the next corner, lo que les decía, de, de esquina, turn, igual, la vuelta, to the left, a la izquierda. And there is a hospital. Inside the hospital, it's the drugstore. Entonces algo así tienen que, que explicar. Esa este es en la diapositiva 2. De la diapositiva 2, ¿tienen alguna duda? Me regreso si quieren acá. Van a tener que rellenar el, el diálogo. Les aparecen dos opciones para rellenar. Y después van a poner ahí abajo el croquis donde muestra cómo llegar a la farmacia y a la casa de Daniel. ¿De esta diapositiva dos tienen alguna duda? No, no dudas. Ahí está, Jorge sí me hace caso, los demás me dan el avión, pero bueno, quiero creer que es porque no tienen dudas. Aquí les aparece la, el mapita que les ponen en, en la plataforma. En la diapositiva 3. Ya, ya Eric también ya me hizo caso, Fraín también y Norma también. En la diapositiva 3 es lo mismo, ¿no? Tienen que copiar el diálogo. Y en esta ocasión lo que les pide es presentar a tres integrantes de su familia, mencionar el nombre, qué parentesco tienen, la edad, la profesión u ocupación, o sea, si son estudiantes, por ejemplo, no, si es madre de casa. Y bueno, sigue aquí el diálogo. Tienen que poner de este nada más es el este diálogo. Y tienen que poner alguna imagen que represente el diálogo. Por ejemplo, este, ponen, si van a hablar de su abuelita, ponen la, la imagen de su abuelita. Y también van a presentar a su hermano pequeño, ponen la foto de un bebé. Y van a presentar a una tía, ponen la foto de la tía. Por ejemplo, para que ya este, tengan ahí idea de cómo ilustrarlo. Aquí les pongo otra vez, ¿no? Los nombres, bueno, los sustantivos de algunos de los miembros de la familia. Obviamente hay más en su plataforma, pero les pongo ahí algunos para para recordar. Y también les pongo algunas de las profesiones. Acuérdense que también vienen más en, sus, en su plataforma, pero con bueno, esto es nada más para ilustrar algunas de las profesiones. De la diapositiva 3, ¿tienen una duda? ¿Alguna duda? Sí, Eric, me dan el avionazo porque no me dicen si no tienen dudas o no. Yo digo, ¿qué tal que les da pena y por eso no me quieren preguntar? Pero no, 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 sin pena, todos estamos para aprender. De la diapositiva 3, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Ok, vamos a la diapositiva 4. En la diapositiva 4, lo mismo, los diálogos que tienen que complementar. Y en este caso, tienen que describir tres espacios de su casa y mencionar un objeto al menos esté en cada espacio. Si quieren poner más, sin problema. Por ejemplo, mmm, en la cocina está el refrigerador. Eh, eh, por ejemplo, there is the kitchen. Eh, I have the refrigerator, que sería tengo el refrigerador. Ese ya con, con que, que mencionen uno ya está, pero también pueden mencionar qué más hay. Eh, a table, uh, qué más hay, glasses, vasos, plates, platos. Eh, in my bedroom, en mi recámara, there is a TV, hay una televisión. Also, there is a bed, hay una cama. Ya ya mencionaron dos objetos. Y también te, tienen que poner alguna imagen que represente el diálogo. En este caso pondría eh, la cocina que había mencionado, igual y ahí el refri y pondría la recámara. De esta diapositiva tienen alguna duda? No dudas. Y les pongo también. Aquí están las partes. De eso también la pueden utilizar para el croquis. También pueden utilizar estas, estas palabras. Next to, the fire station, no sé, los bomberos. Eh, between, también podrían utilizarlo para. Between the red and the blue house. Entre la casa roja y la azul. Estas también les pueden servir para su croquis. Y bueno, les pongo algunos objetos. Y les pongo las partes de la casa. Estos, ya, pues, estas, este, estos dibujitos ya los tenían en sus semanas anteriores. El chiste es que les den una revisada a todo su material de, de las semanas anteriores para que puedan hacer su proyecto integrador. No está tan complicado, nada más es recordar un poco los el vocabulario que han ido aprendiendo, y acuérdense que lo importante de este ejercicio es utilizar el there is y el there are. Is para singular, are para plural. plural. Entonces vamos a hacer un repaso rapidísimo de, la diapos de estas diapositivas. Entonces utilizamos there is y utilizamos there are. En una presentación de PowerPoint... La primera diapositiva vamos a poner nuestros datos, el título que es My House and My Community, ese es el título, su nombre completo, el nombre del facilitador y el grupo. Van a copiar el diálogo que les aparece ahí y en la respuesta de Dani van a explicar cómo llegar a su casa, incluyendo lugares que sirvan como referencia, nombres de las calles. En la siguiente parte del diálogo van a explicar una farmacia cerca de su casa, cómo, cómo llegarían. Este es en la diapositiva 2. Cómo llegar a su casa y cómo llegar a la farmacia. Y en esa misma diapositiva van a hacer ustedes un croquis o, o metasse a Google Maps, captura en pantalla y ahí pueden ir explicando. Podrían, o alguna, igual si les gusta hacerlo así como con dibujitos. Crean que van a tener una mejor calificación. Esa es en la diapositiva 2. En la diapositiva 3 copian igual el mismo diálogo que les aparece y van a presentar a tres integrantes de su familia con el nombre, el parentesco, la edad y profesión. Es similar a lo del árbol genealógico, los, los datos que tienen que poner. Y, y lo mismo, van a poner dibujitos. Que no hagan así nada más pura letra como yo hice en esta diapositiva. Pongan ahí algún dibujito. Les pongo ahí los... Las les pongo también las profesiones. Y en la diapositiva 4 van a, a describir tres espacios de su casa. Mencionar algún objeto que se encuentre en cada espacio. Y lo mismo, un dibujito. ¿Esto o de alguna otra cosa tienen dudas? ¿Dudas del proyecto integrador? Acuérdense hacer también reflexión de mis evidencias, no se les olvide. Ahora les voy a dar las fechas importantes. El módulo 6 se va a acabar el próximo domingo. Lo mismo que les dije la vez pasada, sobre todo a los que viven aquí en la ciudad, se está yendo la luz por la lluvia, entonces no se esperen a la mera hora, no vaya a hacer que les, les haga una mala jugada el servicio de luz y ya no puedan subir su, su material. Y van a empezar el módulo 7 el lunes 22 de mayo, se acaba el 18 de junio. Quienes se vayan al periodo de recuperación, va a empezar el jueves 18 de mayo hasta el miércoles 31 de mayo. Acuérdense que para el periodo de recuperación no hay extensiones porque prácticamente nada más tenemos un día para calificar y al día siguiente ya tenemos que dar las calificaciones a, a tutoreo. Otra cosa importante, si muchos de ustedes dicen es que yo ya no pasé, ya me voy a esperar, mejor entrego todas mis tareas en el periodo de recuperación, mi sugerencia es primero que realicen el foro porque acuérdense que los foros no se pueden... No se pueden hacer en el periodo de recuperación, solamente son las actividades. Y la otra, si ustedes consideran que ya no van a lograr terminar todas las materias que ya todas las actividades, que ya es un hecho que se van a ir a periodo de recuperación, mi otra sugerencia es desde ahorita ya empiezan a hacer las, las actividades de las semanas anteriores para que ya en cuanto abra la plataforma, la plataforma para el periodo de recuperación, que es el jueves 18, ustedes ya tengan por lo menos la mitad. Si ustedes ya saben que ya ahora sí que ni haciendo una tarea diaria van a terminarlo, mejor pónganse a hacer ya con calma sus tareas bien hechecitas desde el principio y ya el jueves 18 las empiezan a subir y ya sin problemas se sacan sus 100 en el periodo de recuperación. ¿De estas fechas tienen alguna duda? Ah, referencias. ¿A qué te refieres, Efraín? ¿En esta? No, no, no sería necesario poner referencias porque básicamente lo que estás haciendo es de tu conocimiento que es, tú sabes de dónde está tu casa o de tu familia y estás utilizando el material que te dan en la plataforma entonces en este caso no es necesaria la las referencias ni poner citas porque pues digo básicamente es de tu experiencia de dónde está tu casa dónde está la farmacia y el vocabulario lo estás utilizando de de la plataforma. Entonces, no, en este caso no es necesario poner referencias. Entonces, no hay dudas de las fechas. Pero, ¿sí te quedó claro, Efraín? Sí, más o menos. Lo que decías del zoológico, Dani, pues no te preocupes, Dani, Dani ella eh, te estoy diciendo el nombre de acá, este Eric. Pues no, invéntate un zoológico, porque ya prácticamente ya no existen afortunadamente los, los zoológicos. Pero eh, las fechas entonces no hay dudas. Vamos a pasar al estatus. Ya saben, quien se va a periodo de recuperación son quienes tienen calificación menor a 60%. A quienes reprobaron tres módulos ya están dados de baja temporal. Si ustedes, por ejemplo, reprobaron el módulo 2, 3 y 4, les dieron chance de hacer, bueno, más bien es cuando están pegados, el 3, 4 y 5. Si reprobaron el módulo 3, 4 y 5, aunque pudieron todavía entrar al 6, ya están dados de baja temporal. Les dieron chance de empezar el 6 porque si se dan cuenta, empiezan primero el módulo. Y ya hasta después termina el periodo de recuperación. Entonces los dejaron empezar porque estaba la posibilidad de que aprobaran el, el periodo de recuperación del módulo 5 y ya pasaran al, al módulo 6 sin problemas. Pero si tienen tres módulos reprobados es baja temporal. Cuando están en baja temporal, quien los va a contactar es Control Escolar y Control Escolar les va a dar fechas para cuando tienen que repetir el módulo. ¿O cuando tienen que entregar un nuevo proyecto integrador? Cuando tienen que repetir el módulo es si se sacan menos de 50. Si se sacan de 49 para abajo, van a tener que repetir todo el módulo. Si se sacan de 50 a 59, les van a dejar un proyecto integrador. Ya no tienen que repetir todo el módulo, solo el proyecto integrador. Pero eso los va a contactar Control Escolar a, a su correo para decirles cuándo, porque solamente hay cuatro fechas para repetir el módulo y cuatro fechas para entregar el proyecto integrador. Por eso les recomiendo, échenle ganas, porque si no se van a atrasar mucho. Y aquí está la forma de calificar. Todas sus actividades integradoras equivalen al 30%. Los foros de clase, que les decía que era muy importante, es el 20%. La plataforma... Participación se divide en cada que entran a la plataforma, les van sumando puntos. Eso va a ser el 10%, más el 5% que les va a dar su facilitador, según como haya visto si han entrado, si han participado. El proyecto integrador, súper importante, 30%. Y esto también luego creen que no es importante, pero la reflexión a mis evidencias también es importante. Y lo que les decía, les van a llegar a su correo evaluaciones a su facilitador. Y a mí, a su tutora. Entonces, hay todos los comentarios que, que quieran ponernos para que mejoremos. Son muy, muy, muy bienvenidos. Así es que se los, se los agradecemos mucho. ¿De cómo calificar hay dudas? De todas maneras, les vuelvo a poner el el directorio. Y les dejo esta información. Igual y muchos ya saben, los que no, ya saben que se va a homologar y va a ser 911 el teléfono de emergencia en todo el país a partir de junio. Algunos de sus estados ya, ya empezaron en octubre y otros en marzo. Y otros van a empezar en junio. El chiste es que para junio ya todos, todos, todos los estados. El número de emergencia va a ser 911. ¿Y qué atienden? Seguridad, que sería, pues este, algunos ejemplos les ponen aquí, protección civil, bomberos, en este caso, servicios públicos. Todo esto va a ser a partir de junio 911 para todos los estados. Se los dejo ahí de tip. Eh, ¿Tienen alguna duda? Uy, no, Eric, con un billete de 500 ya no, ya no se compra nada hoy en día. A menos que sean libras esterlinas, si eso, si no, no. Entonces, si no tienen alguna duda, de todas formas pueden contactarme, si, si tuvieran algún comentario, a mi correo. Asegúrense de que esté, este, que todos los materiales lo puedan abrir. Y otra cosa importante, chequen sus, si, si no saben sus estatus de si están en baja temporal y eso, contáctenme. De algunos no tengo su calificación, de quienes están con otros tutores no tengo sus calificaciones de, de todos los módulos. Entonces ahí sí tendrán que contactar a sus, a sus anteriores tutores para que les den su calificación, porque no sabría decirles si, si se van a baja temporal o no. Y bueno chicos, pues un placer haber estado otra vez con ustedes. Si quieren mandarme sus trabajos antes, eh, Jorge, no se me ha pasado el tuyo. Ahorita terminando la sesión, les envío las diapositivas y, les, y, le, y te checo el trabajo. Igual quienes quieran que les cheque su trabajo antes de que se los manden al, al facilitador o facilitadora, mándenmelo a mi correo, pero mándenmelo a más tardar el viernes, porque ya el, el sábado me toca ir al trabajo, entonces no me va a dar tiempo de checárselos y que los corrijan. Entonces, porfa, si quieren que se los, se los cheque, mándenmelo en el transcurso de mañana. Todavía el sábado antes del, de las 3 me da chance de checárselos. Y pues muchas gracias, chicos. Como siempre les deseo mucha suerte. Quiero muchos 100 o muchos cercanos a 100 y no quiero a nadie en el periodo de recuperación. Y si ya no tienen ninguna otra duda, pues ya, sigan trabajando y pues muchas gracias, chicos. Les, ah, otra cosa, otro paréntesis, antes de que se les pase, ¿quieren que les ponga algún otro vocabulario aparte de derecha, izquierda, esquina, semáforo? ¿Algún otro vocabulario quieren que les ponga? Les voy a, voy a poner ahí. Si de todas maneras, si tienen duda, me contactan. Ahora sí, ya, los dejo que se vayan a trabajar. Muchísimas gracias, chicos.